Hola, buenos días a todos. Vamos comenzando entonces. Bueno, el paisaje que vamos a pintar el día de hoy es es una marina. ¿Cierto? Para quienes tal vez recién me conocen, soy Víctor Doria. ¿Ya? Y bueno, ya llevo unos años dedicándome a la acuarela y en esta ocasión quería compartir con ustedes una pequeña sesión, ¿sí? En la que vamos a trabajar paso a paso este paisaje, ¿no? O es una marina. Es una vista de Punta del Diablo, ¿sí? En Uruguay, donde vamos a centrarnos especialmente en estos botecitos, ¿no? Que aparecen por acá. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Voy a comenzar explicando un poco acerca del color, un poco de las mezclas. Vamos a realizar el dibujo paso a paso y luego luego de quizás un pequeño tiempo para que puedan realizar el dibujo, comenzaremos con algunas pruebas de color, tal vez en sepia, y luego ya comenzamos a pintar nuestro paisaje, ¿no? Entonces también sería bueno que tengan a la mano algunos papeles sueltos como para hacer algunos bocetos, ¿no? Ya, entonces la imagen la pueden descargar en la descripción del video. Sí, allí está. Hola Reina, ¿qué tal? También en cualquier momento pueden ir comentando sus consultas y por aquí se las iré comentando, ¿no? Me dejan en los comentarios y por aquí les voy respondiendo. Entonces, bueno, si ya están listos con los materiales, vamos a comenzar a ver con el dibujo entonces, ¿no? Para esto voy a utilizar una mina 4B. Voy a utilizar una mina 4B. Mientras nos alistamos mejor. Lo primero que voy a hacer es fijar el papel al tablero, ¿no? En este caso estoy trabajando con un papel de algodón, es un Fabriano artístico. La medida que estoy usando ahorita es un cuarto de pliego imperial, que viene a ser un 38 por 28 centímetros. Siempre es bueno fijar el papel ya que al ondearse, ¿no? Cuando el papel se ondea debido a la cantidad de agua que utilizamos, pues estas ondulaciones que se forman a veces pueden hacer que el color se acumule en algunas partes que no deseamos, ¿no? Entonces el pigmento, el agua
se acumulan donde no deseamos y nos terminan dando a veces algunos resultados no esperados, ¿no? Entonces, por eso lo fijo con esta cinta de papel. Y otra cosa también es pues que ya cuando retiro esta cinta me deja un simpático marco alrededor, ¿no? Entonces, lo primero que voy a colocar, ¿sí? En este caso, es esta línea de horizonte, ¿no? Que es la que me va a ayudar a esta línea de horizonte, ¿sí? Que va a ayudarme después a ubicar correctamente a separar el cielo, ¿no? Y después voy a poder tener una mejor referencia para ubicar estos botes, ¿no? Entonces, comienzo con esta parte. Vamos a ubicarlo un poco por encima de la mitad. Por aquí. Voy a fijarme que esta línea esté correctamente, esté derecha, ¿no? Ahí, ¿no? Está. Y luego voy a definir pues en qué parte quiero colocar estos botes, ¿no? Especialmente el más cercano, ¿no? Especialmente el... Hola, Rodrigo, ¿qué tal? A ver. Primero voy a definir en qué parte quiero colocarlo, ¿no? Más o menos estará por acá, ¿sí? Entonces, lo comienzo ubicando aproximadamente por acá para ver la relación. Creo que por acá estará bien, ¿no? Incluso un poquito más ancho, por acá. Puedo tomar un poco las medidas para guiarme, ¿no? ¿Qué espacio abarca hacia cada lado? Entonces, calculo un poco. Ahí. Voy a dibujar esta, una vez ubicado esto, voy a tomar un poco la referencia, la relación que hay entre el ancho y el alto de este bote, ¿no? Más o menos ubicaré el bote... un poco más abajo de la línea de horizonte, ¿no? Entonces, más o menos estará por acá. Por eso pongo unas líneas guías al comienzo, ¿no? El alto del bote es más o menos la tercera parte del largo, ¿no? Entonces, por ahí más o menos me guío para las relaciones, ¿no? ¿Sí? Tomo más o menos un tercio del ancho del espacio que he dibujado y lo traslado y aquí tengo más o menos ya la altura que abarcará, ¿no? Más o menos desde por aquí. Está por acá. Dibujo primero con unas líneas muy, muy generales la forma para poder ubicar.
Luego, cuando dibujo también es interesante o resulta importante para mí ubicar, sombrear un poco, ¿no? Muy ligeramente, que es para recordarme después dónde es que tengo que oscurecer, ¿no? Entonces, voy a poner unas sombras ligeras por aquí. Sí. Listo, ¿no? Ya. Ahí como que tengo ya ubicado el elemento principal, ¿no? De la escena. Ya. Al fondo tengo esta porción como un espolón que se adentra en el mar, entonces lo voy dibujando por aquí. Algunas construcciones que aparecen a lo lejos. Los botes que hay detrás. Listo. Este bote que aparece en segundo plano, ¿no? Esta sombra sobre el suelo, esta sombra que se forma sobre la arena, es importante porque es lo que le va a me va a ayudar a darle también un fuerte contraste a este primer plano. Entonces, me interesa mucho acá destacarla, ¿no? Aquí hay unas sombras también. Y sugerir solamente algunos de los botes que están ya alejándose, ¿no? Por aquí, a lo lejos aparece otros edificios, este edificio de techo rojo que casi casi coincide con el horizonte. Entonces, yo me voy guiando en este caso por las cosas que ya voy teniendo dibujadas, ¿no? Por ejemplo, este edificio aparece justo donde termina el primer bote. Entonces, por acá dibujo y principalmente, más que en los detalles, me fijo en la sombra que produce. Este techo rojo. Estas sombras. Algo aparece por acá. El mástil del bote. Mástiles, un poco de las cuerdas que aparecen por acá. Ya está. La orilla y estas olas que se forman acá,
que no necesito, solamente coloco unos trazos muy suaves, ¿no? No hace falta en realidad presionar mucho, ¿no? Ya, y por aquí jugaré un poco con la textura, ¿no? Para que no se vea tan solitario esto, pues agregaré un poco de gente, ¿no? Siempre es bueno agregar personas acá, por ejemplo, caminando, ¿no? Hay que ver, para agregar a las personas, hay que ver, si ya dibujé el bote, tengo la línea de horizonte, debo ubicar más o menos comparando a la altura de qué parte del bote, ¿no? Se ve la persona que está pasando por allí, ¿no? Entonces, más o menos lo ubicaré por aquí. ¿No? Algunos bañistas. Un par de bañistas caminando por acá, por la playa, ¿no? Aquí hay algo, supongo que es un aparato aquí que sirve como remolque, ¿no? De los botes. Algunas de estas estacas y ya las cuerdas las agregaré después. Agrego algunos detalles antes de ponerme a pintar. Ya está, ¿no? Entonces ahí ya tengo el dibujo, ¿no? Como ven, no hace falta presionar demasiado el lápiz, porque si presiono mucho, después me van a quedar unos surcos aquí, entonces va a quedar demasiado recortado y el que esté demasiado delineado también le quita profundidad, ¿sí? Entonces hay que hacer esto muy suavemente. ¿Ya? A ver, mientras van terminando el dibujo, vamos a tomarnos unos minutos, voy a ir haciendo, antes de comenzar a pintar, unos pequeños estudios aquí. Yo ahorita estoy utilizando un 4B. El número de mina, David, es un 4B. Que me resulta bastante cómodo porque también con esta mina puedo hacer puedo hacer bocetos al lápiz y no es dura, entonces me deja con un ligero paso del lápiz, me deja el trazo, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizara una mina H, si bien es cierto, pintan menos, a veces uno puede tender a presionar mucho o ya cuando está pintando le desaparecen un poco las líneas. Y personalmente, el trazo del lápiz es parte también de la acuarela final, ¿no? Entonces, no me, no me,
más que tratar de a veces esconder el dibujo al lápiz, también me gusta que se muestre, ¿no? Entonces, incluso también he llegado a dibujar, a hacer el dibujo previo con minas 8B, ¿no? Pero un 4B, 6B, 8B está muy bien, ¿no? A ver, ¿cómo es que vamos a trabajar, por ejemplo, especialmente este bote que está en un primer plano, ¿no? A ver, mientras vamos terminando el dibujo. Este es ese bote, ¿no? Digamos que este es el bote. Para pintarlo, voy a comenzar con el pincel más ancho sobre el dibujo para explicar un poco qué es lo que queremos hacer. A ver, voy a hacer un pequeño estudio en sepia, en un solo color. Lo primero que necesito es un tono suave, ¿no? Cuando pintemos, ya cuando estemos ya colocando el color al dibujo final, lo que debo tener en cuenta especialmente es la valoración, ¿no? Más importante que el color en sí es la valoración. Y eso es, pues, las diferencias de oscuridad o claridad de lo que estamos pintando, ¿no? Lo importante, lo más importante entonces no es el color, sino la valoración. Por ejemplo, voy a obviar en este caso, voy a obviar el color y voy a concentrarme solamente en los tonos, ¿no? A ver, voy a poner primero, en la primera capa de acuarela siempre se ponen los tonos de luz, ¿verdad? Entonces voy a poner acá las luces, ¿no? Digamos que esto es la arena. Esto es el bote. Ya está. Este es un bote. Este es el bote que está más lejos, ¿no? Ya está. Entonces, la primera capa no me va a servir para definir los elementos, ¿sí? La primera capa me va a servir solamente para darle la tonalidad a las luces, ¿eh? Incluso podría pintar el cielo por acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, la primera capa me sirve para eso, para definir las tonalidades. Hola Darío, ¿qué tal? ¿Qué gusto? No te preocupes, recién estamos comenzando, apenas hemos hecho el dibujo, ¿sí? Para los que recién se unen, he terminado el dibujo. Mientras ustedes lo avanzan, estoy haciendo una pequeña explicación a un color. ¿Ya? Entonces, esta es como que la primera capa, ¿sí? Estoy obviando en este ejemplo
el color. Solamente me estoy concentrando en las tonalidades. Entonces, la primera capa me sirve, en acuarela, me sirve para integrar todas las formas, integrar los colores, dar el color local y plantear bien las luces. Lo que sí me interesa es dejar los blancos, allí donde necesite blancos muy fuertes, ¿no? Si no, puedo utilizar un tono muy clarito, ¿no? De la barra. Hola, hola, ¿qué tal, Leoncio? ¿Ya? Entonces, voy a dejar que seque esto un poco. ¿Qué tal? ¿Ya tienen el dibujo? Los que estuvieron desde el principio, a ver, me dicen si ya tienen el dibujo. Ahora, conforme esto ya va secando, voy a ir preparando el siguiente tono, ¿no? Hola, Jan, ¿qué tal? Hola, Jean-Paul. A ver. Necesito ahora sí, por ejemplo, para este tono del bote, ¿no? Todavía no terminé de secar, pero voy a ir preparándolo. Necesito para este tono anaranjado que nosotros vemos en la foto, un tono más profundo, ¿no? Voy a utilizar ahora sí un pincel un poquito más pequeño para algunas partes que necesiten un poco más de detalle. Ahorita se ve simplemente como una mancha, ¿no? Una mancha de algunos tonos suaves. Pero cuando yo aplique, superponga sobre esto, comience a poner las sombras. Un poco más suave. Todavía no terminé de secar por completo, pero voy a ir avanzando algo acá. ¿Ya? Por ejemplo, ahí comienzo poniendo esa sombra, ¿no? ¿Qué otros tonos muy oscuros tengo aquí? Entonces, con las sombras es recién la etapa en la que yo voy a definir las formas, ¿no? Por ejemplo, acá hay una... Aquí hay una especie de ventana. Tengo por aquí esta puerta que es mucho más oscura. Ahí. ¿No? Tengo una sombra por acá, una pequeña sombra. Y algún elemento por aquí, ¿no? Después le agregaré también más sombras. Ya, entonces, yo creo que esta parte ya está secando. Entonces, lo que voy a hacer ahora es colocar esta sombra más fuerte por aquí. La parte que en la foto
se ve de un tono naranja, ¿no? Y voy a arrastrarlo también de una vez hacia los otros botes del fondo, ¿no? Este es un poquito más oscuro. Ahí está. Simplemente voy a arrastrar el color, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Hola Clarisa, ¿qué tal? Esta sombra que le estoy poniendo acá, en la base sobre la arena, se acentúa. Entonces voy a cargar más este sepia. Es como hacer un degradé, es como quien hace un pequeño degradé, ¿no? De este sepia más claro y bajo hacia las sombras más oscuras. Entonces solamente estas irregularidades en la sombra le dará también la sensación del movimiento en la arena, ¿no? Poco este borde más oscuro del bote. ¿No? Ahí está. ¿No? Y este tono oscuro me separa la mancha del fondo, ¿no? La mancha de este lado, al mismo tiempo, ¿no? Lo ideal es ir arrastrando los tonos, no, no necesariamente trabajarlos por separado. Las formas hay que a veces fusionarlas, ¿sí? Eso nos va a ayudar a darle más unidad a todo el conjunto. Y bueno, la sombra del bote del fondo, ¿no? Acá me faltó dejar un tono más clarito abajo. Ahí está. Y aquí también la sombra del bote de atrás, ¿no? Hola Diana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto verte por aquí. Algunas sombras. Y está, ¿no? Ahí como que ya se identifica, ¿no? Y eso que comenzamos con una sombra, con una mancha, ¿no? General. Ahora ya entonces en la etapa de sombras es cuando las cosas comienzan a notarse, ¿no? Un poquito de textura por aquí. ¿Qué tal, Melissa? Así es. Ahí está.
Listo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. A la hora de hacer la sombra, eso me va a servir mucho comenzar con un tono de una sombra media y luego bajar y la sombra más oscura ponerla en la base, ¿no? Y luego ya puedo agregar los detalles. Entonces, yo creo que ahora sí ya puedo lanzarme a hacer el... a pintar el bote, ¿no? Ya, entonces, a ver, vamos a ponerle color. Ahora sí, volviendo a este dibujo. Voy a comenzar pintando el cielo con un degradado de azul. A los que recién se hayan integrado, por si acaso, la imagen de referencia está en el enlace en la descripción del video. De ahí la pueden descargar. Ya, entonces comienzo preparando un tono de azul. Voy a comenzar con un azul ultramar. Ahí está. Ya, y para este degradado necesito que el pincel esté bien cargado. ¿Sí? Voy a comenzar dando las primeras pinceladas aquí y luego voy a comenzar a agregar solamente agua. Entonces, con el pincel bien cargado, paso por aquí. ¿No? Y necesito que se acumule esta gota en el borde, ¿no? Porque es la única que me va a asegurar que este lavado salga, este degradado salga bien. Y luego voy a comenzar a agregar solamente agua para ir perdiendo el color. Enjuago un poco el pincel, agrego agua. Vuelvo a enjuagar el pincel, agrego más agua. Pero la idea siempre es ir bajando esa gota, ¿no? Esa gota no la pierdo. Sigo bajándola hasta el final, ¿no? Le doy acá un poquito de forma. Incluso que puede invadir un poco lo que es el mar. Ya está. Entonces ahí tengo ese degradado. Y para darle un pequeño efecto aquí, aprovechando que esto está bien húmedo, voy a poner un trazo para que se pierda luego poco a poco, ¿no? Un poco de...
¿no? Inclina un poco el papel para que el agua baje un poco más rápido, ¿no? Ya está. Simplemente esto para darle un efecto curioso aquí en el cielo, ¿no? Está. Una vez que tengo ese degradado, ¿sí? Ustedes cuando terminen este degradado y les quede un poco esta gota aquí, ¿sí? No dejen que se pierda porque a veces se puede convertir en un borde muy, 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 muy marcado. Yo lo que voy a hacer es perderla, ¿no? Y ahí voy a hacer una pausa por un momento para que lleguen a esta parte también, ¿no? Voy a poner un poco de ocre, ¿sí? Un poco de ocre. O un siena natural, ¿no? Que va a ser las luces por aquí. Van a ser las luces de este espolón, ¿no? Que entra al mar, ¿no? Un poco de azul también le viene bien. Por ahí. ¿No? No está, ese sí. ¿No? Incluso con este siena yo podría bajar, ¿no? Podría bajar y pintar de una vez el suelo, pero voy a hacer una pausa aquí. Por aquí. Unos trazos con el pincel seco. Y este rojo de ese techo que me gusta cómo se ve allí, por acá. ¿No? Ahí. Está, ¿no? Solo eso. Ya, yo creo que ahí lo puedo. Ahí voy a hacer una pausa, ¿no? Y llegan hasta esa parte, pintan el cielo y bajan con la gota que les queda, con estos tonos para la tierra, ¿no? Al fondo. Ahora, estos colores también, claro, si bien en este caso estoy utilizando el siena, estos colores también los puedo obtener por mezcla, ¿no? A partir de tres tonos básicos. Es como solemos trabajar en los cursos, ¿no? Trabajamos en los cursos que dicto, solemos trabajar solamente con tres colores, que suelen ser el rosa permanente, o el rosa de quinacridona, que es este, ¿no? Que es como un carmín a medio camino de un fucsia, ¿no? Yo para obtener a partir de este color, de los tres primarios, ¿no? De este, del amarillo cadmio, para obtener ese tono siena o ese tono ocre, lo que hago es primero mezclar un amarillo naranja, ¿no? Ahí está, un amarillo naranja.
Y luego ese amarillo naranja yo le agrego un poco de azul. ¿No? Y luego lo voy calibrando, tal vez necesito un poco más de amarillo. Y con eso, a partir de los tres primarios, consigo el siena, ¿no? El siena natural. ¿No? Solamente utilizando amarillo, carmín y azul. Si necesito un siena tostado, pues entonces necesita más rojo, ¿no? Le agrego más rojo, un poco más de amarillo. Necesitaría ya no comenzar de un amarillo naranja, sino tal vez comenzar de un anaranjado, ¿no? Comienzo de un anaranjado o un anaranjado rojizo, ¿no? Y le agrego nuevamente azul. Le agrego azul y ahora lo que obtengo entonces es un tono de siena tostado, ¿no? Un siena tostado. Primero obtenía un siena natural o un ocre y luego, si comienzo de un amarillo naranja, obtengo un siena natural. Si comienzo de un rojo naranja, obtengo un siena tostado. Si a ese tono yo le agrego más bien, en cambio le agrego más azul y lo cargo más, poco a poco ese tono dejará de ser tanto un siena natural. Se me pasó el azul. Y se convertirá con más azul en un sepia, ¿no? Entonces ahí consigo un sepia, ¿no? Solamente utilizando tres primarios, ¿no? El amarillo, el rosa permanente y el azul ultramar, ¿no? Entonces, si tengo tres primarios, también podría ejecutar este paisaje de igual manera, ¿no? Ahora, ¿por qué suelo comenzar con un rosa permanente y no un rojo? Pues porque el rosa permanente me da más posibilidades de mezcla, ¿no? Con un rojo no obtendría los violetas que obtengo con un rosa permanente o un carmín. ¿Sí? ¿Está? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ahora, ya una vez teniendo el cielo, teniendo el fondo, ¿no? Ya. Una vez que ya tengo el cielo, ¿no? Tengo la tierra al fondo, puedo comenzar a pintar la playa, ¿no? ¿Qué tal, verdad? ¿Qué tal les sale el degradado y el fondo? ¿Les sale o están batallando un poco con eso? Entonces, voy a hacer la mezcla para la playa y aquí sí lo que pinte comenzando con el mar, ¿no? Comienzo con unos tonos de azul, unos tonos medios verdosos, ¿no? Un azul verdoso, ¿no? Más o menos, unos tonos medios violetas, quizás. Luego paso a unos tonos medios violetas que se observan allí donde está la arena húmeda, y luego paso otra vez al ocre. Entonces, lo importante aquí cuando vaya a pintar esta parte de la playa es comenzar con esos tonos medios verdes, dejar algunas franjas de blanco que me sugieran las olas, y luego cuando tenga ya el ocre, otra vez
pintar los botes directamente. ¿Sí? Entonces yo voy a arrastrar este ocre, voy a pintar los botes, voy a pintar toda esta parte, porque nuevamente, igual que hicimos en el ejemplo en sepia, ¿no? Las sombras son lo que van a terminar definiendo estas formas. Entonces, a ver. Comienzo mezclando los tonos para el mar. Necesitaría un poco de un violeta ligero. Un azul verdoso, ¿no? Entonces azul con un poco de amarillo. O si tienen verde viridian, le pueden agregar al azul un poquito de ese verde para que salga un tono más turquesa. Si no, solamente amarillo. Ya, entonces, si observamos bien, tengo unos tonos medios azul verdosos y luego alterna con unos tonos como de un azul muy pastel, ¿no? O un violeta muy pastel. Entonces, voy a poner por aquí. Con el pincel más pequeño. Dejar algunas partes en blanco que me sugieran también las zonas, ¿no? Y ahora sí comienzo con este tono medio azul verdoso, ¿no? Ahí. Paso este tono de azul, esto tengo que hacerlo todo en fresco, no debo dejar que se seque, ¿no? Debo dejar algunos, bueno, en este caso también nos debe ayudar la rugosidad del papel, ¿no? Podemos ayudarnos de la rugosidad del papel para dejar algunas partes irregulares que me sugieran las olas. Aquí voy a dejar esta parte blanca para sugerir esta ola, ¿no? Que viene por aquí. Y otra por acá. Un poco más de azul, ¿no? Es como un tono violeta, un tono azul por aquí. Estas olas que aparecen por acá. Ahí está. Ahí está.
¿no? Nuevamente, como voy a pasar al ocre, ¿sí? Necesito que ahí se acumule un poco este tono, ¿no? Entonces limpio el pincel y otra vez vuelvo al tono ocre, ¿no? Eso es un poco con sepia. O un siena, ¿no? Y lo aplico por acá. Ya está. Necesito el pincel bien cargado. Y aproveche y pinto también de una vez los barcos, ¿no? Estos botes, las embarcaciones que aparecen por aquí. Terminando quizás un poco el color. ¿No? Y comienzo a bajar. Lo pinto todo de una vez. Puedo ir variando el color. No es que tenga que ser todo parejo. Si lo varío, aún mejor, ¿no? Entonces, para eso necesito que mi pincel esté bien, bien cargado, ¿no? Un poco de textura solamente. Y está, ¿no? Entonces, con eso ya tengo el lavado. Acá ya tengo las olas, ¿no? Dejando el blanco del papel. Entonces, ahí hago otra pausa y a ver cómo nos va. ¿Sí? Si gustan, pueden también compartir sus avances por el Instagram o por el Facebook. O en sus historias, si me pueden etiquetar, y también yo las reposteo, ¿no? Las comparto, ¿no? Mis redes, por si acaso, también están en la descripción, si necesitan, allí me pueden encontrar. No olviden también suscribirse al canal, ya que estaré subiendo poco a poco más contenido. Estaré también publicando. Tengo allí algunos procesos de acuarela, entonces, donde pueden encontrar también algunas otras referencias, ¿no? Ya, entonces, ahora necesito esperar que esto seque para pasar a la siguiente capa. Pero aquí. Hola, Diego, gracias. A ver. Voy a ir poniendo de una vez. Un saludo, ¿verdad?, para la gente de la FAWA que nos acompaña.
Y en especial para FAW Sketch. Ahora necesito esperar a que esto seque para poder comenzar a poner las sombras, ¿no? ¿Dónde este verde que puse por acá? Los tonos más oscuros por aquí. Está, ¿no? Puedo ir también, mientras esta parte va secando, puedo ir avanzando otras partes, algunos detalles que me hayan quedado pendientes por acá, ¿no? Sugerir algunas sombras no es tampoco detallarlo todo, ¿no? ¿Dónde está? Creo que acá necesita un tonito un poco más oscuro por acá. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Mientras esperamos que esto seque, para aprovechar el tiempo e ir respondiendo, ¿no? Mientras tanto, si no, iré agregando algunas otras sombras allí en las partes donde está seco, ¿no? Por ejemplo, por aquí. Solo son ya algunos detalles por aquí antes de comenzar
a poner las sombras, ¿no? Estoy adelantando algunas sombras por aquí. Y yo creo que ya puedo comenzar a preparar la mezcla también para comenzar a colocar la sombra de los botes, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿No? Entonces, para la sombra voy a comenzar con unos tonos anaranjados por aquí y voy a degradarlos hacia una sombra. Como es un día cálido, las sombras son bien definidas, tenemos un cielo despejado. Para conseguir o para reforzar esta sensación de calidez, necesito unas sombras bien definidas, bien perfiladas y frías. Entonces, voy a utilizar un gris frío para las sombras o un gris que tiende hacia el violeta, ¿no? Entonces, voy a comenzar por aquí con el, bueno, mezclando el anaranjado, ¿no? Tengo acá el amarillo cadmio. Voy a ponerle un poco de rojo cadmio claro, o si no, directamente con el rosa permanente, ¿no? Si no tenemos ese color, directamente con el rosa permanente. Ya está, y ahí tengo el anaranjado. Necesito que sea un color vivo, oscuro, un poco oscuro, entonces necesito también ponerle un poco tal vez de siena, ¿no? Algo así puede ser, ¿no? Un poquito de azul tal vez, a ver, un poquito solamente, ahí está, ¿no? Para después bajar con un tono frío, ¿no? Un tono frío y oscuro. ¿No? Que puede ser una mezcla de azul, rojo. Ahí está, ¿no? Entonces, tendré algo así, ¿no? ¿No? Entonces, la idea es tener una mancha algo como esto, ¿no? Tener el anaranjado encima, bajar, terminar con ese gris oscuro. A ver. Quizá necesite un poco más.
Entonces vamos a mezclar un poco más. Un poquito de azul para oscurecerlo. Y esos tonos oscuros. El ultramar es un buen azul cálido. La granulación que tiene es, lo hace un color encantador por las texturas que se obtienen. A ver, ¿qué me dice David? ¿Qué tengo que tener en cuenta para elegir qué construcciones tengo que pintar en el fondo si hay varias de ellas? No lo veas tanto como... No busques todas las construcciones que... No trates de representar todas las construcciones que hay allí, sino olvídate que son casas y más bien míralo en cuestiones de manchas. Imagínate que son solamente manchas, algunas más claras que otras, ¿no? Y concéntrate en la forma de esas manchas, más o menos, ¿no? Porque esto ya no es importante, lo del fondo ya no es importante, solamente sirve para darle un poquito de contexto, ¿no? Y darle variedad. Entonces, no trates de dibujar casitas acá, sino dibuja manchas que sugieran lo que se ve allí, ¿no? Que pueden ser, que se pueden después interpretar como una casa, una construcción, ¿no? Pero concéntrate más en las sombras, no tanto en dibujar una casa como tal. Fíjate en la mancha que observas, ¿no? Para eso puedes entrecerrar los ojos y ver y tratar de interpretar acá lo que observas al entrecerrar los ojos, ¿no? Porque lo más importante es esto, esto no. Esto solamente acompaña la escena. Ahí está. Entonces, por ahí ya tengo más o menos el tono frío, ¿no? Es lo suficientemente oscuro. Yo creo que todavía le falta. Creo que ahí estamos. A ver, vamos a probar. Voy a comenzar desde aquí. Voy a poner algunas partes un poco más húmedas que otras. Un poco de agua por aquí. ¿No? Y comienzo a darle la forma. Ahí está, ¿no? Esta misma forma la arrastro. La arrastro al otro bote. ¿No? Algo así. Está, dejo que acá se acumule el color. ¿No?
Y vengo con esto y coloco esas sombras, ¿no? Ahí está. Pongo las sombras. Ahí no. Ahí está. Ahí tengo uno. Un poquito más controlado. Y por acá de una vez pongo este tono oscuro, ¿no? Un poquito más de azul, creo. ¿Sí? ¿No? Lo mismo en el siguiente, voy arrastrando también el color al fondo. Conforme se aleja también conviene que los colores se vayan atenuando un poco, ¿no? Sí. Esta es, ahí está, ¿no? Y ahí está el bote. Lo mismo con el bote del fondo. Conforme las cosas se alejan, se atenúan. Entonces voy a bajar para darle distancia. La sombra la voy a, le voy a bajar de intensidad. Este bote ya está por acá. Algo así, ¿no? Por ahí vamos. Y ya puedo ir poniendo, pues, otras sombras, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí. Me va a ayudar a definir esta cara de la cabina. ¿Sí? Algunos tonos más oscuros, ahí está, ¿no? Ahí
Ahí. Esta oscuridad aquí en la puerta. Y la sombra. Acá hay una pequeña sombra. Ya está. Con eso entonces termino de definir también este borde, ¿no? Listo. ¿Ya está? Un poquito algunos detalles por acá. Y con este mismo tono un poquito más azulino tal vez y un poco más tenue, puedo ir poniendo las sombras más lejanas, ¿no? Por ejemplo, para definir esta mancha, justo más o menos va por donde David iba hacía la pregunta. ¿Qué cosas debo definir, ¿no? Cuando se ven tantas cosas? Pues al entrecerrar los ojos yo veo que aquí hay una sombra, ¿no? Donde he puesto esta mancha roja, que más o menos pensando en el techo que se ve allí, ese techo rojo, aquí hay una sombra que me define esto, ¿no? Entonces yo voy a poner esta sombra para que también este espacio no se vea vacío, todo necesita un poco de contraste. Entonces, pongo por aquí esta sombra, guiándome un poco por la forma que tiene, ¿no? Ahí. Más o menos así. Hay algunas cosas que sobresalen por acá. Ahí, ¿no? Y algo de sombra también por aquí, ¿no? Algunos toques de sombra que me sugieran algunos detalles, ¿no? Solamente es para sugerir algunas cosas. Ya está. Por aquí este elemento. No, me falta agregar este elemento aquí. Creo que le puedo agregar un poco de azul. Un poco más de rojo, ¿no? Y consigo un tono como ese
el del hierro, el óxido, el hierro oxidado, ¿no? Que hay de este artefacto que está por acá. Se ve como una forma algo así. Me parece que es como una especie de remolque, ¿no? De los botes. O no sé. Para que este espacio tampoco se quede muy vacío, ¿no? Ahí. Ahí está. Ya, yo creo que con eso suficiente, ¿no? Y ya sobre eso le agrego las sombras. Por acá algo más. Gracias, gracias Jorge. Gracias Edith. Ahí vamos, ¿no? Ahora, necesito aquí arriba también agregar un poco ya, mientras esta parte va secando nuevamente, necesito agregar aquí un poco de detalle también, ¿no? Entonces, vamos a poner estas casitas que aparecen por acá. Nuevamente, solo la sombra, ¿no? Y como está más lejos, necesito que sea más tenue. Ahí está. Algunas sombras por allí. No. Otra cosa, las sombras de este espolón, ya puedo ir poniéndolas. Un poquito más azulinas y también más tenues, ¿no? Entonces ahorita sí es la etapa de solamente poner sombras acá. Ver, vamos a agregar un poco de sombras. Ahí. Ahí está. ¿No? Entonces ahí ya como que comienzan a notarse mejor. Algo de sombra también por aquí. ¿No está? Y necesito un poco de verde, ¿no? Un poquito de verde que me sugiera algo de vegetación allí.
Ahí, algo de ver. Gracias, Romina. Gracias. ¿No? Entonces, siempre lo que debemos buscar es, con la menor cantidad de pinceladas, tratar de definir las cosas, ¿no? Ahí. ¿No? Y aquí algo también de vegetación. El usar el pincel horizontal casi ayuda también a aprovechar la textura del papel, ¿no? Entonces, me deja un trazo irregular que me puede ayudar a sugerir otras cosas, ¿no? ¿No? Entonces ahí ya comienza a notarse, ¿no? Ya ahora sí está, ya tomó forma, ¿no? Acá todavía me falta contraste, todavía necesito esperar a que seque esta parte para ponerle las sombras más fuertes para definir un poco por aquí. ¿Sí? Entonces, ¿dónde más necesito sombras? Un poco por acá. Otro poco aquí. Unas manchas por acá. Aquí, por ejemplo, esta parte de este espolón, ¿sí? No sé si estoy usando bien la palabra, este espolón que entra, que se adentra en el mar, la parte superior está definida porque se ve el horizonte, ¿no? Se ve el mar al fondo. Entonces, eso es lo que me está faltando todavía. Entonces, eso va a terminar de definirlo y separar algunas cosas. Entonces, a ver, voy a volver a mezclar entonces un poco de ese verde o ese azul verdoso que utilicé, ¿no? Para ponerlo también de fondo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a probar. Necesito entonces azul ultramar y un poco de amarillo, o si no, azul ultramar y un poco de viridian, ¿sí? Si no tienen viridian, igual le ponen un poco de amarillo y tenemos azul verdoso. No quiero que sea una línea muy cortante, entonces voy a humedecer un poco para tener algunos bordes variados, ¿no? Entonces, vengo aquí. Coloco este horizonte, y como ven acá ya
se destaca un poco mejor el perfil del de este espolón, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya, entonces solamente agregando un poquito de color acá ya me separa la luz de la Tierra sobre el horizonte, ¿no? Me refiero a esta parte de aquí, ¿no? Ahora ya para finalizar me falta agregarle, por ejemplo, estos mástiles, ¿no? Entonces voy a agarrar un pincel mucho más delgado. ¿Cómo les va? Nuevamente les digo, si una vez que terminen sus paisajes, lo pueden compartir y me etiquetan, puede ser en Instagram, en sus historias o en Facebook, y yo también comparto sus trabajos. Y este mástil de este lado, ¿no? Nosotros por acá. ¿No? Y estas amarras, estas cuerdas. Lo mismo. Hay algo. Otras cuerdas de este lado. Entonces, eso también termina ayudando a darle un poquito más de movimiento, ¿no? Ya está. El papel es el Fabriano, es un Fabriano artístico de 300 gramos, papel de algodón. Aquí en las olas veo unos tonos, no sé si notan, unos tonos medios naranjas, medio cálidos, que es producto del reflejo, ¿no? Entonces puedo ponerle un tonito, quizás siena. Un poco cálido por aquí para que también termine de sugerir estas olas, ¿no? Ahí. Ahí, ¿no? Ahí está. Entonces eso me ayuda a darle también esa a sugerir las olas
del mar, ¿no? Canson Graduate de 250. No he escuchado, no conozco el Canson Graduate de 250. El que sí te puedo recomendar de Canson es tal vez el Monval, ¿no? Aunque hay que tener un poquito de cuidado cuando superpones capas, porque en el Monval se levanta fácilmente las capas, ¿no? La anterior, entonces hay que pintar con un poco, sin insistir mucho. Otro buen papel de 300 gramos puede ser este, del grado académico, puede ser el Fabriano Studio, también de 300 gramos. El Hahnemühle Britannia, también de 300 gramos, ¿no? Son papeles para acuarela buenos y económicos de grado académico. Te recomiendo de 300 gramos, a partir de 300 gramos, al menos para hacer acuarelas más elaboradas. Si el de 250 está bien, tal vez para apuntes rápidos, ¿no? Eso sí está bien, está perfecto. Pero no lo he usado el Canson Graduate, no me suena. Para líneas finas, puedes utilizar un... un pincel delgadito, ¿no? Un pincel sintético delgadito. O si no, también hay unos pinceles que se llaman liners, ¿no? Delineadores, que son más largos, ¿no? Y delgaditos. También pueden ser buenos para hacer líneas muy finas, ¿no? Gracias, Reina. ¿No? Entonces, a ver, vamos a terminarlo entonces. A ver. Voy a definir algunas cosas por aquí. Acentuar algunos tonos de oscuridad que me estén faltando. Está. Ahora sí ya puedo trabajar sobre esto, ¿no? Esto ya secó, entonces creo que es lo único que me está faltando. Ahí, ¿no? Algunas sombras. Siempre las sombras más frías, ¿no? Como violetas. Sí, se van alejando, tonos más bien azules. Ya.
¿no? Entonces ahí ya tomó forma, ¿no? Ya. Ahora, para que esto no se vea tan... creo que de acá le puedo hacer un poquito de textura, ¿no? De textura por aquí. Puedo sugerir la sombra de la arena, ¿no? Un poco de gente caminando por la playa. Un poco de gente por aquí. Esto sí lo pongo con siena tostado. Para sugerir el color de la piel en la sombra, ¿no? Solo como siluetas, ¿no? Pequeña sombra por acá. Y bueno, también ayuda bastante el agregar algunas luces que se hayan perdido, devolverlas con blanco, ¿no? Con témpera. En este caso, algunos toques pueden ser, por ejemplo, la luz de estos mástiles. Estas cuerdas que vienen, algunas luces por aquí también. Algunas luces por aquí. Algunas luces de la gente que va caminando por acá. Y no he probado el papel de bambú, pero tengo entendido que se comporta bastante parecido al papel de celulosa, ¿no? Que es son los papeles de estudio, pero no lo he probado, ¿no? Creo que es de Hahnemühle el que he visto que es de bambú, pero no lo he probado todavía.
Listo. Algunas luces por aquí. Este. Y ya está. Entonces con eso ya creo que podría dar por culminada esta acuarela. Hola Mari, ¿qué tal? Gracias. Entonces con eso ya estaría terminada, ¿no? Le puedo poner un tono más oscuro aquí nada más. Ahí está. Un poquito más de contraste. Ahí está. Entonces, con eso ya está. Ya lo tengo acabado, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le salió? ¿Se le complicó algo? ¿Sale o no sale? Espero que puedan compartirme sus, el trabajo que hayan realizado. Lo puedan terminar también viendo la repetición del video, porque va a estar disponible. Va a quedar disponible aquí en el canal. Próximamente ya haré otras demostraciones y también pueden, si gustan, inscribirse al curso, a los cursos que comienzan ahora en septiembre de acuarela, ¿no? Ahora en el 4 de septiembre comienza un básico y el 5 comienza un intermedio, ¿sí? Ahí están mis redes si desean mayor información. No sé si alguien tenga alguna consulta final antes de finalizar, ¿no? Entonces ahora sí, yo puedo ir quitándole esto, ¿no? ¿Ya? Otra cosa que también hay que considerar cuando se pinta es que por muchos colores que tengamos en la paleta, ¿ya? Por ejemplo, yo acá tengo, yo uso estos de aquí, ¿no? Puedo tener 12, 13 colores, ¿no? No quiere decir que tenga que utilizarlos todos. De hecho, si en una acuarela utilizamos menor cantidad de colores, menor cantidad de pigmentos, el paisaje o lo que sea que pintemos nos va a salir con unos tonos más armónicos, más agradables, porque todos van a estar relacionados entre sí. En cambio, si yo pinto pues con los verdes puros que vienen, y en vez de mezclar, por ejemplo, el amarillo y el azul que uso principalmente, pues van a comenzar a desentonar. Entonces, lo que hay que considerar es utilizar la menor cantidad de colores como paleta para pintar una escena. Puedo tener 12, puede que en una acuarela utilice 4 o 5 colores, en otra escoja otros 5 colores, pero hay que reducirlo al mínimo posible la cantidad de pigmentos que utilizamos. Por ejemplo, en este caso yo utilicé azul ultramar, el rojo cadmio, el amarillo cadmio, ¿no?
un poco de siena, ¿no? El cien, el sepia, son colores que están muy cerca, entonces siempre van a armonizar muy bien, ¿no? Entonces son solamente cinco colores los que habré utilizado aquí, ¿no? ¿Qué me dicen por aquí? ¿Qué papel? Sí, Canson de 300 gramos está muy bien. El papel para acuarela, mientras mayor gramaje tenga, va a resistir más el agua, ¿no? Entonces, desde 300 gramos es lo ideal para trabajar una acuarela más elaborada, ¿no? Ajá, sí, eso es sí, eso es Jocelyn. ¿Todos los papeles son adecuados para el paisaje marino? Sí, en realidad, mientras sea papel para acuarela, cualquier papel es bueno, ¿no? Ya sea que tenga más o menos textura, ¿no? Cualquier papel es bueno que sea para acuarela. Los de textura más rugosa, eso sí, me van a permitir hacer, por ejemplo, algunas sugerencias por ejemplo, utilizar el pincel seco y que me deje la rugosidad del papel en blanco, ¿no? Pero sí, cualquier papel para acuarela funciona muy bien para cualquier tema. Todo depende en cuál nos sentamos más cómodos, ¿no? Ya, ok, gracias. Sí, María, a ver, ahí ya lo compartes. Sí, Dragibus, en todo caso, deja que seque la capa anterior. Por ejemplo, para poner las sombras, yo dejé que seque la primera capa, ¿no? Si no, igual me iba a pasar que las sombras me iban a quedar muy suaves, ¿no? Y se iban a perder. Entonces, yo necesitaba sombras muy duras. Entonces, por eso necesitaba que esto esté bien seco. Lo mejor, sí, pues, si quieres lograr bordes bien definidos, deja que el papel seque por completo, ¿no? No te apures en pintar, deja que el papel seque bien antes de poner la siguiente capa, ¿no? A menos que queramos, pues, bordes suaves, como en este caso. En este caso, no hay un borde definido entre el azul y el ocre, ¿no? Entonces, ahí sí lo apliqué mientras el azul estaba húmedo, ¿no? Entonces, hay que pintar por etapas, ¿no? Dejando que vaya secando por partes, ¿no? Ah, cuando salpico el agua sobre el papel. A veces me puede ayudar, por ejemplo, para conseguir algunos efectos, ¿no? Por ejemplo, conseguir algunas chispas de color, de tonos más claros en algunas partes. Cuando salpico antes de pintar, me puede dejar algunos bordes irregulares, algunas partes duras, a conseguir bordes variados, ¿no? Para eso me sirve salpicar el agua. Ya, ok. Ya, entonces me lo comparten, me pueden compartir, me etiquetan y yo reposteo sus paisajes. ¿Ya? Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. No se olviden suscribirse, les agradecería bastante, me van a ayudar mucho porque también de esa manera van a estar al tanto de próximos videos que vaya subiendo o próximas demostraciones que realice. ¿Sí? Gracias. Sí, la repetición, el video se va a quedar colgado aquí en el canal. Sí, eso sí. ¿No? Sí, va a quedarse permanentemente aquí. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Ahí les dejo mis redes también en la descripción del video y hasta la próxima oportunidad.